felices viviendo una etapa impresionante. Para nosotros como organización, que viene todo desde el amor, que trabajamos bajo el lema Hagamos Todo por Amor, que es el aguinaldo salesiano que nos toca. Así que acá estamos firmes, felices, festejando que esto es totalmente a beneficio de la Unión de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital, y estamos felices de hacerlo por ellos. O sea que el colegio y tiene muchas familias donde siempre han sido tocados por el hospital, que ha ayudado, que ha colaborado, que ha salido un montón de instancias de familias con problemas de salud, y el hospital siempre ha estado. Y acá estamos nosotros hoy corriendo para ellos. Impresionante la convocatoria que tuvimos, más de 400 inscriptos que están colaborando con esta causa, más de 120 chicos en el atletismo infantil, 122 competidores a los 6 kilómetros. La verdad, y caminantes también arriba de 120, 130 personas, más que, no sé, agradecer. Las palabras hoy que nos salen es agradecer, nos emocionamos cuando arrancó todos, porque si bien somos un grupo reducido, trabajamos muchísimo, muchísimo para esto, lo que es la solidaridad, un gran valor que tenemos que estar presentes en la sociedad, que tenemos que transmitirlo, y así que bueno, felices por eso. Bien, la Unión de Familias de Lima, trabajando además en conjunto con otras instituciones. Nos tuvieron colaborando arduamente la Asociación de Atletismo de Chubut del Sur, el ente autárquico de la Municipalidad de Deportes colaborando en todo, y bueno, todos los sponsors que nos acompañan, que están todos ahí, no quiero nombrarlo porque me voy a olvidar de alguno, pero gracias y mil gracias, y muchos que se sumaron la segunda vez, como Petrosar, Penta, Diagnos, la verdad que agradecidos a todos. Está Daniel Alvarado, el ganador de la primera edición. Esto esperemos que se vuelva una tradición, como varias de las corridas que hay aquí en Comodoro. Ese es nuestro gran objetivo, que sea una carrera instalada, totalmente instalada. Lo felicitamos a Dani cuando vino, que se anotó en la segunda con la expectativa de volver a ganarla. Así que bueno, veremos. Hizo 21 minutos la primera vez, así que bueno, vamos a ver qué pasa esta vez.